Bai, ala da, eskenengo proba mila metrotan pakorekin Tokioko froga izan zen, emaitza gazi gozo batekin, segarren postu bat egin bueltatu ginean, eta bueno, ba, urten ere kasuan, ba, bueno, distantzia aldaketa izan da, 500 metrotan zentratu naiz, ze, bueno, botaldeko barkuak Parisera begira, ba, 500 metrotan daude, bai, bai kabia eta bai kalaua. Baina, bueno, denbora daukatzeko Europako txapelketa honetan, ba, bueno, ba, 1000 metrok egiteko aukera zion pakorekin, deskantzo aldetik eta, bueno, ba, ba denbora matezun proba bat baino gehiago egiteko. Eta, bueno, ba, gaur izan da lehenengo proba pakorekin berriz. Bueno, hasieran ba, duda pixkatekin, ze urte bete ja 1000 metrok egin gabe eta kabian pakorekin ibili gabe. Baina, egia esan hasieratik oso ondo, jongea eta zentsazio honekin. Ba, jala da, niretzat bitala zan finalerdia kentzea, osea, eliminatoriatik zuzenera finalera zelkatzea, ze azkenean hiru probetan partatzen dut, eta azkenean proba pila bat dira, eta, bueno, ba, proba guztietan, finalerdiatik pasatu ezkero, ba, bueno, finalera, ba, pixka justu iziko naiz. Orduan, ba, bueno, momentuz dena perfecto dihoa, gaur zelkan ben proba, zuzenean finalera, finalerdia kentzen dugu tartian, eta, bueno, deskantzu aldetik oso ondutorko da. Bueno, egia esan, ba, aldaketa hondiko urtea esan da, azkenean 12 urte ni joan 1000 metro prestatzen, eta, bueno, ba, 500 metrotara pasa behar izan naiz. Bentsatzea motxagoa, esplosioagoa, eta, ia san, rendimendu aldetik oso oso ondo ibili naiz. Kabaetian egin duten proba guztietan oso goian ibili naiz, uste baino marka hobiagoak egiten, nik uste aurrenen guztia izan da, ba, bueno, ba, ba, bueno, enitu alain denbora honak egingo, eta zorionez, ba, ba, bueno, aldaketa oso azkarra izan da, eta hasieratik ba, oso ondo, oso kompetitiba izan naiz, 500 metrotan. Zoritxarre ez nuen mundialerako proba irabaztea lortu, selektiboak 2500 metrotan izan genuen ustaian, eta, bueno, ez izan genuen ere bestiz, bueno, ba, en beste kide berri batean hasi nintzen urte osua, Lazarorekin, lehenengo selektibo ere hasi genuen, baina, bueno, ba, gero bigarrengoan, ba, betzinan gauzak uste bezala irten, eta, bueno, ba, atuan urtera begira, ba, azte, nik uste, ba, beste aldaketa batzuk egin beharko dira, baina, bueno, nire galdetik eta nire rendimendu galdetik oso gustora, ze kabatean ibirin ezin bako ditzen, ba, bueno, ba, denbora oso oso kompetitua egin ditut, eta egin ditut, eta badakit, ba, maia horrekin, kabion ba, lortzen detenian, ba, ba, goien izango gara la proba internazionaletan. Bien, muy contento, después de casi un año sin competir en el 1000 metros y con Paco Cubelos, pues bueno, muy contento con la prueba que hemos realizado. Al principio, bueno, con un poquito de dudas, porque no sabes cómo va a responder el cuerpo. La última prueba que competimos juntos y yo en 1000 metros fue la prueba de Tokio 2020, que bueno, con un resultado un poquito agridulce, con el sexto puesto. Pero bueno, yo este año me he dedicado a 500 metros y teníamos ciertas dudas de cómo respondería el barco de nuevo en el 1000 metros. Pero la verdad que muy contentos, hemos sido competitivos desde el principio, hemos conseguido ganar nuestra eliminatoria, con lo que nos da pase directo a la final. Cosa muy importante en este campeonato para mí, porque voy a participar en 3 pruebas y bueno, quitarme una prueba ya a la semifinal de 1000 metros, que seguro que es muy dura, pues me ayudará para llegar mejor a las finales de los días siguientes. Sí, la verdad que sí, teníamos ganas de volver a competir juntos. Una pena que nos hubiesen quitado nuestra prueba del programa olímpico. Nos hemos tenido que readaptar al K1 y al 500 metros. Pero bueno, en este Campeonato de Europa, pues el programa, la verdad que es bastante extenso. Da tiempo a doblar en varias pruebas. Y hemos tenido la suerte de poder salir otra vez. Y bueno, a ver si terminamos con un buen resultado y volvemos a recordar los buenos viejos tiempos. La Federación Internacional de Piragüismo, la verdad que nos tiene un poco, bueno, cada año, bueno, cada ciclo un poco mareados. Suelen cambiar cada 4 años el programa olímpico y nos toca readaptarnos. En Río fui K4000, quitaron el K4000. En Tokio me pasé al K2, quitaron el K2000 y ahora se pasa todo a 500 metros. Por lo tanto, ya no solo es cambio de barco, sino también cambio de distancia. Y bueno, pues para mí a una distancia más corta, más explosiva. Llevaba 12 años entrenando en 1000 metros. Y bueno, pues vuelve a tocar a adaptarse a una distancia más corta como son 500 metros. Siempre se me dio bien de joven, pero bueno, lleva mucho tiempo sin hacerlo. Y la verdad que contento con el resultado que, bueno, sobre todo con el rendimiento que he tenido, porque todas las pruebas que he hecho en K1, el nivel que he dado y los tiempos que he hecho han sido muy buenos, mejores de los que yo esperaba a principio de temporada e incluso mejores de los que se esperaban los técnicos. Y bueno, hemos estado cerca de clasificar para el Mundial en K2 500 metros. El primer selectivo lo ganamos, el segundo lo perdimos por décimas. Pero bueno, yo creo que cuando consigamos acoplar más la embarcación o cuando se dé con una combinación buena, con el rendimiento que estoy dando en K1, seguro que estamos arriba en las pruebas internacionales. Stärker kommt immer weiter nach vorne. Die Spanier werden etwas langsamer und jetzt wird die Schlagfrequenz erhöht. Jetzt geht es in den Endspurt hinein und die Norweger
sehen stark, können da momentan nicht ganz dagegen halten. Können sie nochmal die letzten Kräfte mobilisieren auf den letzten 100 Metern. Momentan und dahinter Norwegen oder Großbritannien. Großbritannien kontert nochmal. Sie versuchen nochmal dagegen zu halten gegen die Norweger. Rotes Boot oder weißes Boot. Norwegen hat jetzt aufgegeben. Spanien gewinnt vor Ungarn und dann die Männer aus Großbritannien.